Amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Sexualidad con Sentido, porque hoy vamos a hablar temas muy importantes, porque yo, cuando sea bachiller, quiero seguir estudiando. Yo también, y también quiero tener mi propio negocio y tener mi propio terrenito, ¿por qué no? Ay, no, yo no. Yo, cuando salga bachiller, quiero viajar por todo el mundo y conocer todos los países. Eso suena buenísimo también. Yo por ahí, mientras estoy estudiando, puedo agarrar la carrera del fútbol. Yo soy buenísimo jugando. ¿Ustedes me han visto? Claro que sí, te hemos visto. Yo también quisiera tener una familia, o tal vez esperar un poco, o tal vez tener hijos, pero no tener marido, o tal vez tener marido, pero sin hijos, o tal vez los dos, o ninguno. Ay, no sé. Qué difícil es tomar una decisión. Sí, qué complicado. Una vida con proyectos comienza siempre con las siguientes preguntas. ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué queremos aprender? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo haré? Como quien dice, ¿para qué soy buena o bueno? Y por supuesto, estas preguntas nadie puede contestarlas, solamente tú. Solo tú puedes hacerlo. Y aquí es donde empiezas a construir los planes para tu vida. Lo más interesante es que muchos y muchas piensan que la vida es un camino recto y largo. Pero la vida es parecida a un gran laberinto con un montón de caminos yendo a todos lados. Y además va cambiando y girando por cada decisión que tomas. Por eso en esta rueda loca con múltiples posibilidades, solo aquellos y aquellas que tengan claro a dónde van llegarán a su destino. Por eso es importante que puedas decidir lo que quieres hacer en tu vida. Lo que decidas te ayudará a abrir otras oportunidades. ¿Quieres tener pareja? ¿Quieres enamorarte? ¿Quieres embarazarte algún día? O quizá nunca. Recuerda que nuestra vida estará siempre llena de planes y proyectos. ¿Qué haremos mañana? ¿Qué haremos en 2 años? ¿Y en 5? Las respuestas pueden ser siempre diferentes y tendrán que ver con lo que deseamos en cada momento de nuestras vidas. ¿Ves? Facilingo. Voy a añadir a mi lista de deseos ser actor de película. El protagonista. ¡Nie! ¿Ves? Al ser lideresa juvenil, ya estoy cumpliendo uno de mis proyectos de vida, promoviendo el derecho al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Ah, yo sigo sin saber qué hacer. Pero me voy a sacar tiempo. Voy a buscar y voy a encontrar cuáles son mis deseos y mis proyectos a futuro. Pero ¿saben qué? Yo también quiero ser cantante, famoso, como Marc Anthony. Ya, no puede ser tantas cosas a la vez, es imposible. No, nada es imposible en esta vida. Que nadie nos enseña mucho a planificar, más bien nos dicen tradicionalmente lo que debería ser nuestro proyecto de vida y además solamente uno, sin posibilidad un poco de equivocarse. Entonces, sí, la primera interpretación que uno tiene cuando es changuito es que, nada, pues sales del colegio, vas a la universidad, luego trabajas, te casas, tienes guaguitas y fin de la historia, digamos, ¿no? Creo que hay que motivarse para repensar desde otro punto de vista la vida, o sea, nos tomaremos un momento para ser nosotros actores y actrices, digamos, de nuestros propios proyectos de vida, acercarnos a los gobiernos municipales, porque también es nuestro derecho legítimo proponer nuevas acciones. Creo que desde los espacios donde estamos, desde nuestros colegios, universidades, grupos de teatro, grupos de arte, de música, etcétera, podemos transformar. Y veámonos nosotros como parte del desarrollo para nuestra sociedad, nuestras comunidades, nuestro país. Lo que pasa es que creo que no me va a dar el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. ¿Saben qué? Yo me voy a ganar la lotería.
Yo prefiero pensar en cosas más reales. Sí, yo también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ordena tus horarios en un calendario o agenda. Enlista todas las cosas que te gustaría hacer en tus tiempos libres. Encuentra tiempo para estas cosas en tu agenda o calendario. Recuerda que no todos tus planes de vida están condicionados a tener o no pareja. Decide si quieres o no iniciar una vida sexual activa. Recuerda que un embarazo no planificado podría cambiar todos tus planes. Haz una lista de cosas que te gustarían hacer a futuro. Guárdalas y revísalas de vez en cuando. Averigua tus opciones de universidades. Ya sé, chef y madre soltera. O con marido, puede ser. Sí, yo también ya sé. Voy a estudiar en la universidad y viajar por todo el país. Bueno, entonces yo me voy a quedar con una sola opción, que va a ser fútbol. Así que voy a ser el Messi boliviano. Ya está decidido. Buenísimo, yo te apoyo. Y yo también. Bueno, entonces nos vemos cuando me estén entregando el Balón de Oro. ¡Súper! Ahora nos toca pensar en nuestra vida con proyectos. Esto fue... ¡Sexualidad con sentido! Bueno, abrí tu boca grande. Todo. Ay, pero como. Un poquito mejor, ¿no? Para allá. Vamos, el primero lo has hecho muy bien. Hay ciertos lugares donde. Bueno, eso es lo mejor cuando estamos. Ahí vemos pulmones, alegría en el corazón. ¡Vamos! Nos protege. Vamos de nuevo, vamos con fuercita. ¿Qué pasa? Con seguridad, mejor. ¿Otra vez? Sí. Perdón, otra vez.